Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas de Beltrán Brito Casamayor. Mi nombre es Stephanie Mazza, abogada aquí y socia aquí en el bufete. Y me acompaña el misterioso Alexis Blanco. Aquí estamos. ¿Cómo estamos, Alexis? ¿Cuál es el misterio? Aquí estoy. ¿Cómo estás, Stephanie? ¿Y cómo están? Sabes que la gente siempre te pide. Y es, ahorita estás con nosotros. ¿Cómo están? Yo, bueno, me han pedido, aquí estoy. Espero que estén preparados hoy. Gracias por estar con nosotros. Lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar con un poco de noticias primero. Yeah. Y después de eso, lo que vamos a hacer es entrar a las preguntas y las respuestas. Entonces, si tienen su pregunta, háganla. Traten de no repetirla, que si no, Alexis y yo nos confundimos. A little bit. Alexis, voy a comenzar yo con el boletín de visa de septiembre que salió, para que hablemos de ese punto. El boletín de visa acaba de salir y ¿qué tenemos importante? Cambio muy importante que es cónyuges de residentes permanentes, categoría F2A, ya no va a estar al día a partir del 1 de septiembre. ¿Qué sí. quiere decir eso? Si eres cónyuge de un residente permanente y tienes que introducir tu caso, hay que introducirlo antes del 30 de agosto, sí. si se puede, porque vamos a poner que acabas de entrar a los Estados Unidos, tal vez no se puede. Si no se puede, porque acabas de entrar a los Estados Unidos y llevas menos de una semana aquí, entonces tal vez haga, hace falta cambiar a otro estatus, ejemplo estudiante, para esperar que hayan cupos en el boletín. Ese es el cambio más importante. ¿Quieres hablar, Alexis, sobre lo que es EB1, EB2 and all that stuff? Bueno, quiero agregar también que eso afecta también los hijos menores de los residentes permanentes, igual que los cónyuges. Entonces, sí, tiene que prepararse uno para hacer una estrategia de quizás solicitar una visa estudiante o si no ha ingresado a los Estados Unidos, esperar un poco. Es decir, buscar otra vía, porque cuando un residente permanente se va a casar o está casado y le va a pedir a su cónyuge o ese hijo menor, menos de 21 años, que no esté casado, ojo, mira, tiene que tener un estatus legal y tiene que estar corriente el boletín. Entonces, esperar. Pero en otras noticias, también la EB1, la categoría EB1A o EB1 en general, no ha cambiado. Está como estaba el mes pasado. Creo que es el 1 de agosto, ¿no era? Va a seguir así para el mes de septiembre. La categoría visa EB2, que incluye la visa de interés nacional. Mira, un cambio pequeño. Ahora estamos 1 de julio, 2022. Eso avanzó 3 meses, creo que era. Estaba en abril, ahora está en julio. Es un poco de avance. Me afectó a 2 o 3 clientes, pero para la mayoría no es algo bueno. Es decir, esperamos que para octubre, el año fiscal nuevo, quizás noviembre, es que tenemos el avance grande, que sí mejore bastante. Pero por ahora, seguimos las noticias cada mes. Normalmente es al mediato o final del mes el boletín. Mira, lo están publicando con mucho más avance. Mucho más avance. Por 2 o 3 semanas más avanzado, 2 semanas más avanzado de lo normal. Vamos a ir las noticias a ver para el principio de septiembre. Quizás hay unas buenas noticias para octubre. Pero para que los que estén afectados, por favor, hable con el abogado. Vamos a hacer una estrategia para usted. Importante hacer una estrategia. Esta pregunta, aunque es una pregunta, creo que lo vamos a responder ahorita porque es muy relacionado, que es proyección del boletín de visa para cuando estaban current el EB2IW. Yeah. Obviamente, es especulación, pero tal como comentó Alexis, estoy de la opinión que en octubre, que es el comienzo del año fiscal de inmigración, van a soltar cupos. Entonces, van a soltar cupos para todas las categorías, lo que nos inclina a pensar que EB2IW va a mover EB2 Perm, by the way. Todo el mundo se olvida que EB2 también es Perm. Yeah. Eso se va a mover bastante adelante y se va a adelantar bastante y tal vez no se va a poner current al día. Yo no creo que lo van a mover tanto, pero sí yo pienso que lo van a mover hacia 2023. Quiere decir que si tu caso fue presentado por la primera etapa y 140 antes de esa fecha, vas a poder ajustar estatus, presentar segunda etapa. Pronóstico para octubre, las cosas van a mejorar, las esperas van a bajar y ya las esperas están bajando en las embajadas. Entonces, es lógico que en realidad eso va a empezar a bajar también en los Estados Unidos.
Eso, Stephanie, y yo sé que usted lo hablaron anteriormente, pero es una gran avance que lo que ha ocurrido en las embajadas. Personas que estaban esperando ya 2 años o año y medio están cogiendo cita. Igual personas aprobados hace 5, 4, 5, 6 meses que me dicen, wow, estaba esperando el año, año y medio, como me habías indicado. Dije, mira, no pregunte, le han dado cita. So veo que en las embajadas realmente están mejorando. Pero ojo, el boletín también afecta el proceso en las embajadas. So, eso también depende de la fecha prioridad de uno, cuándo puedes iniciar la solicitud y cuándo inmigración puede hacer la cita en la embajada. Entonces, sí, el boletín afecta mucho, igual el ajuste de estatus y el proceso en la embajada, pero vemos grandes avances. Es una indicación que para el fin de año van a estar muy bien los tiempos, pero bueno. Fingers crossed, as they say. Totalmente. Entonces, con eso, ¿tienes alguna otra noticia que quieras hablar? Hay mucho calor todavía en Miami, fuera de lo normal. 7 semanas creo que ya estamos tocando, pero eso no es noticias. Creo que eso está pasando en todas partes. Con eso vamos a las preguntas y las respuestas. Let's do it. I have to show this before we start because this is hilarious. What you Fuerte got? abrazos y congratulations al nuevo partner Don Alexis Blanco. Don, te dijeron, ¿oíste? Gracias, Eladio. That's a client. He's amazing. Gracias, Eladio. Oh, Grogu. 2810. Team Stephanie. Team Stephanie. All right, Ese voy es fanático de Star Wars, me imagino, con Grogu. matemático. No sé, vamos a ver. Voy a comenzar con Dave. Sigo a la espera de la respuesta de mi RFP el día 24. Quiero agradecerles todos sus consejos y orientaciones. Tengo fe que será aprobado y en parte gracias a ustedes. Muchas gracias, Dave. Lo apreciamos mucho. Un comentario, si es premium y estás en día 24, van a tener una respuesta para ti antes del día 45. Y si no es premium, igual están dando respuesta más o menos rápido. Seguro vas a tener respuesta antes del día 90. Total. Y realmente he visto también para los procesos que no sean premium, como en 2 a 4 meses tienen una decisión, se están moviendo un poquito más rápido, aunque técnicamente puede durar 6 a 12 meses, para que sepa. But yeah, that's totally normal, honestly. DS, emprendedor con una tienda de regalos florales, aplica EB-28W. Depende. Ahí por estar trabajando en esa industria, diría no, pero emprendedor con varias tiendas, quizás existe una posibilidad. Dependiendo del país donde uno esté, puede considerar una E2 como inversionista. Depende de la situación ahí. No todos los casos son iguales. Le puedo indicar, pero si es una tienda solamente dedicado a eso. Yo digo que es un poco de a tough sale, porque el enfoque actualmente para inmigración realmente son casos relacionados con STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Ahora, de emprendedores también, pero ahí tenemos que indicar, bueno, el emprendimiento tiene que ser constante, no solo una tienda. Le está ofreciendo ese servicio a varias personas, tienes varias tiendas. Ahí depende del detalle. Habla con nosotros a ver qué opciones existen para usted. Y aparte de eso, como un comentario, yo he hecho una EB1 que es habilidades extraordinarias para una persona que hace los arreglos de flores. Entonces, si eres solo el dueño de la tienda, como dice Alexis, esas son las otras opciones. Pero si eres el que en realidad hace los arreglos, créelo o no, que hay un caso de artista ahí. Eso vale la pena. Es un caso que he hecho y hemos ganado. Eso vale la Es pena. decir, tienes reconocimiento en su país para ser uno de los mejores, es decir, los top 10 floor designers. I mean, Y después me totalmente. regaló todo un arreglo, fue súper lindo. No way. Ya, Qué fue nice. chévere, qué chévere. Voy con, a ver, voy. Eso más o menos ya lo tocamos, que es aprobación. Ah, no, mentira.
Él ya fue aprobado. José Noriega y Vision NW aprobado en enero, pero no recibí notificación adicional después de los 60 días. Es normal. José, para allá, para este entonces, yo hubiese querido que el NBC, el Centro Nacional de Visa, se comunique con usted. Entonces, lo que te sugiero es que hagas en la plataforma NBC, hay una página que se llama Ask NBC, pregunta al NBC. Y hay como una planilla que puedes llenar con la información y les dejas saber, mira, no he recibido el primer comunicado de ustedes, lo que se llama el welcome letter, la carta de bienvenida. Por favor, si me lo pueden proveer, así yo puedo ya arrancar con el trámite de la segunda etapa. Porque si fue aprobado en enero, mira que está, eso lo tenías que haber hecho ya en marzo. Me parece un poco extraño, vale la pena escribirles para ya empezar esa ruta, esa parte. Sí, me parece que por el priority date ya hubiesen comunicado el NBC con usted para iniciar ese trámite para llenar la DS-260, que es el primer paso. I found that a little weird. Comuníquese directamente con inmigración, igual con la NBC. Haga las dos. Vamos a ver aquí. Tenemos una pregunta. Nelsie MR. Una consulta. Mi madre cambió de dirección después de llenar el DS-260. ¿En la entrevista debo informar este cambio de dirección o no es necesario? Yo le diría, sí, indícaselo al oficial porque quizás esa es la dirección donde le van a enviar la residencia permanente, ya el físico. Entonces, siempre es bueno actualizar esa información. Parte de la entrevista es eso, también actualizar los cambios que han ocurrido, totalmente quieres actualizar esa dirección con ellos. Alrighty, voy con Anthony. Estoy en trámite de EB3, certificación laboral. Mi patrocinador le urge que esté allá y mientras esperamos quiere llevarme con visa TN. ¿Se puede hacer eso o no o tendré problemas? Anthony, asumo que eres de México, entonces eres elegible para la visa TN. Esto es lo que sucede. Si estás aplicando para la EB3, es posible que no tengas el título universitario y la gran mayoría de las carreras para la TN, para la lista, requiere que tengas el título. Entonces, primero evalúa eso bien, si puedes aplicar para la TN considerando lo que hayas estudiado, tu experiencia. Segundo, si ya están en la fase de EB3, donde están frente a inmigración, es decir, la fase de I-140, si ya estás en esa fase, no puedes optar por la TN, porque la TN no te permite tener doble intención de estar temporal y también de emigrar de forma permanente. Si siguen frente al Departamento de Labor, sí puedes hacer la TN. Pero si ya estás frente a la UCIS con la I-140, ya no se puede hacer. Lo más probable es que lo van a negar. Nice. Bueno, voy a ir aquí con una pregunta y vamos a pasarle una información para esto, porque aplica muchos casos. Y Guillermina Jiménez pregunta, ¿me podría decir cómo cambiar mi dirección de inmigración? Gracias. Los casos que están pendientes con UCIS, hay un formulario en línea que puedes llenar y es muy simple y lo tiene que hacer por caso que esté pendiente. Vamos a decir que uno tiene pendiente una I-130 con el ajuste de estatus y los permisos de trabajo y de viaje. Esos son cuatro solicitudes. Si son tres personas, ya estás hablando de 10 solicitudes. Lo tienes que hacer por solicitud. Hay dos vías, por la cuenta de uno, si has creado una cuenta con UCIS, o lo que se llama AR-11. Ese formulario digital lo puedes llenar. Se lo vamos a pasar aquí por la pantalla para que lo veas y ahí mismito lo puedes llenar. Es muy simple, pero ojo, hágalo por formulario que esté pendiente con inmigración. Nice. That's it. That's the one. Johan, no sé qué tipo. Do you remember what case Johan was? Johan Suárez, es que él ha escrito preguntas antes, entonces no me acuerdo. Vamos a asumir que es NIW. Si tu fecha prioridad es marzo 2023, puedo tener la cita en la embajada a mediados de 2024. Depende de la embajada, depende del tipo de caso. Voy a asumir NIW. Mucho Latinoamérica, voy a asumir también. Aunque eso varía mucho ya en Latinoamérica. Si la fecha prioridad es marzo 2023, ellos seguro en octubre, yo los veo moviendo hacia por lo menos enero 2023. Yo estimo que probable para finales de 2024 es posiblemente cuando tengas la cita. Pero, Joan, hay varios factores y en realidad la gorra de la proyección es buena, pero no es tan buena así como para decirte eso.
Yeah, it's hard to tell. Yeah. Here we go. DS dice: buen día, DS. Me aprobaron mi renovación de visa de turista y estoy en espera a la cita consular de mi B2NIW. ¿Puedo viajar solo de turismo a USA y cuánto tiempo recomiendan para no afectar mi caso? Gracias. Bueno, DS, realmente el acto de viajar y venir y visitar los Estados Unidos como turista no va a afectar el caso de la EB2, la I-140. Quizás cuando uno ingresa a los Estados Unidos le pueden preguntar y saber su intención. So uno debe estar preparado para responder que mira, esto es un viaje que estoy tomando, no sé, visitar familia, lo que esté haciendo. Tener el ida y vuelta de los vuelos es algo que también influye para que vean la intención de salir. Si tienes una carta del empleador como confirmando, mira, va a estar fuera de trabajo, lo estamos esperando que regrese en 3, 4, 5, 6 meses, todo está bien, conforme. Puedes quedarse el tiempo límite, que son 6 meses, asumiendo que el oficial se lo otorga. No veo problema con eso, muchos clientes lo hacen. Don't worry about it. Lo puedes hacer. Yes, sir. Natalia, ¿es posible que en octubre se resetee el boletín de visa y B3 y el boletín se devolvió al 2020 y luego de ya estar en el 2022? So, Natalia, sí. Básicamente, ¿qué pasa con el boletín de visa? Esto es una especie de proyección de inmigración. Los cupos aplican a lo que es la persona, que es el aplicante, y también la familia. Entonces, ellos tienen X cantidad de cupos. Pero después, si una persona llega y nacieron dos hijos más, esos dos hijos ya se llevan dos cupos. Entonces, ellos van haciendo pronóstico. Ellos van diciendo, bueno, tenemos esta cantidad de citas, entonces esperamos que vamos a llenar esta cantidad de cupos. Si no los llenan, entonces ellos van para adelante y pueden aceptar más el próximo mes. Si en ese mes sí si se llenan esos cupos y un poco inesperados porque hay más miembros de la familia, por ejemplo, entonces echan para atrás. Por eso es que el boletín de visa puede fluir. Esa es en realidad la explicación de por qué. Ahorita, si estoy viendo EB3 para septiembre de 2023, para el mes que viene, ellos están diciendo que EB3 está en mayo de 2020. Yo sí espero que va a mover adelante, pero yo no te voy a decir que va a mover adelante hacia el 2022. Para mí que eso va a ser mucho demasiado. Seguro se van a mover ya más adelante, en el 2020, tal vez hasta 2021, pero dudoso que ya vayan a moverse tan rápido hacia el 2022. Yeah, totally. Completely. Completely. Voy a tomar aquí la pregunta de Nene Vázquez y dice: hola, buenos días. Nosotros estamos pedidos de hermanos y hace 8 años. Quisiera saber hasta cuándo hay que esperar para la visa de hermanos. Soy del Perú, Perú. Bueno, realmente es un proceso, Nene, que toma actualmente como 15 años. So están como a la mitad del proceso. Eso también depende del boletín de visa, cuando pueden iniciar la segunda etapa. Es un caso que algunas veces hay una fluctuation, puede mejorar el tiempo 1 año, 2 años y después regresa, igual como afecta las otras categorías del boletín, pero como promedio, 15 años. Takes a while. Listo. Voy con. Esto es lo de Biden, no sé. Entonces no quiero inventar mucho. No quiero inventar mucho. What is it? Questions about like what Biden's doing a refuge plan. We don't know information. I'm not gonna answer that. Yeah. María Fernanda, EB2NIW aprobada fecha de septiembre de 2022, cita consular Bogotá. ¿Puedo viajar a los Estados Unidos y solicitar ajuste de estatus y cuánto demoraría ese proceso y obtener la residencia? EB2NIW, la fecha prioridad actualmente está en julio 2023, ¿verdad, Alexis? Primero de julio. Perdón, primero de julio de 2022, quise decir. 22, ya. Entonces, seguro, yo me siento muy confiada que ya para octubre ya van a estar atendiendo septiembre de 2022. No puedo garantizar, pero dado las tendencias, seguro que sí. Entonces, si puedes entrar en los Estados Unidos y pedir ajuste estatus, te recomendaría, de hecho, entrar de una vez, porque después de entrar como turista hay que esperar 90 días para presentar ese ajuste. Lo puedes hacer y con gusto, aunque no te hayamos representado en la I-140, te podemos representar en el ajuste estatus.
Totalmente, totalmente. Voy a ir con un comentario y pregunta que hace Paul Christian a Agudelo. ¿Qué tan viable es que la regla de de los 90 días para poder hacer ajuste de estatus se levante? Creo que esa información se eliminó del manual de UCIS. Bueno, Paul, es un buen punto. Realmente eso fue política del departamento de UCIS, ni fue nada que vino de las reglas o las leyes del gobierno. Eso lo habían levantado, pero siempre ha sido como algo de discreción, donde todavía puede afectar la intención de uno dentro de 30 de días de entrada o 60 días de entrada y después se cambió a 90 días. Es decir, son distintos niveles y el oficial todavía mantiene esa discreción. Es decir, lo puedes hacer antes de 90 días, pero lo recomendable para evitar problemas en las entrevistas o que le hagan preguntas difíciles es esperar los 90 días. Aunque legalmente lo puedes hacer el día 1, pero prepárese porque puede ser una entrevista dura y quizás están buscando forma de negarle el caso a uno. Eso es algo más subjetivo, ya que no es política, ni es regla, ni es ley. Es más de costumbre y que lleva a los oficiales de inmigración. Pero depende del oficial que le toque, realmente. Better safe than sorry, I say. Voy con Super Chat de Juana. Juana, buenas tardes. Escuché, no sé si escuché bien en el programa pasado que están aprobando ajuste de estatus con asilo pendiente, TPS y una visa. Yo tengo certificación laboral aprobada. Buenísimo, Juana. Y la I-140 tengo registración de TPS. Ya le negaron un ajuste de estatus. Ya. Claro, Juana, te negaron el ajuste de estatus porque asilo no es un trámite el cual puedes ajustar estatus. Por eso te lo negaron. Pero ahorita que tienes el TPS, lo que puedes hacer es pides un permiso de viaje conectado al TPS. Eso va a tomar 5 meses en llegar. Cuando llegue, usted sale con ese permiso de viaje TPS, vuelves a entrar a los Estados Unidos y después al volver a los Estados Unidos, tu estatus ya no es asilo, abandonaste el asilo. Tu estatus ahorita es TPS y TPS es un estatus del cual puedes ajustar y vas a poder aprovechar de esa aprobación de esa certificación laboral que ya tienes. Entonces tienes que pedir el permiso de viaje TPS y después, ya cuando vuelves, haces el ajuste de estatus. Good response. I like that. I'm ¿Don't you what? like jungle? Yeah, no. I'm jealous. I gotta freshen up my office here with the plants. Quiero contestar la pregunta y esto aplica también a Stephanie. Los dos lo vamos a contestar. Natalia Quintero pregunta: ¿EB1, 2 o 3? ¿Cuál de los tres les gusta más trabajar y por qué? Y, oh, aquí es otra pregunta que había hecho Natalia. Ah, yo ya le contesté esta. At 12:10, at 12:10 p.m. ¿Y cuál de los tres le gusta trabajar más? ¿EB1, 2 o 3? A mí me encantan los tres, realmente. Son distintos. La forma de aprovechar cada caso es distinto. La forma de cómo documentar el caso es distinto. Las leyes son distintas. La EB1 totalmente creativo, hasta cierto punto, y muy subjetivo. El oficial tiene mucho poder para aprobar o negar esos casos. Eso me gusta, me encanta eso, la parte que tenemos que realmente conocer la persona, lo que hace, la industria, desarrollar ese punto. La EB2, hablando de la visa de interés nacional en particular, también tiene ese componente, pero no es tanto el individual, sino la industria en total, el proyecto particular que uno va a llevar. Y uno aprende mucho porque ser ingeniero de sistema aplica a todo. Estás trabajando en la parte de logística, estás haciendo aplicaciones, es algo de financiamiento. Toca tantas áreas que uno, wow, dice la importancia de tener ingenieros de sistema. Ahora uno entiende. Toca todas las industrias realmente. Hasta he tenido algunos en áreas como educación, que uno dice, wow, nunca lo había pensado de esa manera. Y bueno, la EB3, que bueno, dependiendo de una certificación laboral, eso sí es más directo, es más sobre el proceso, el detalle, asegurar que la empresa califica, que el cliente tiene los conocimientos,
y es trabajando con el departamento laboral. Probablemente el que me gusta menos es ese, porque no hay tanto creatividad, right? O sea, yeah. No hay tanto argumento legal. Es más directo el proceso, muy alto probabilidad de aprobación, porque una empresa lo está pidiendo a uno también. Creo que cada visa tiene sus beneficios, right? Yo digo, para el cliente siempre me gusta de más EB2, EB3, certificación laboral. Entonces, aunque es menos argumento legal para mí, más blanco y negro, el hecho que sea blanco y negro es más beneficioso para el cliente, porque es, las tasas de denegación son muy, muy bajitas. Yeah. Claro, porque tienes el apoyo de una empresa americana. Entonces, esa es buena. Si el cliente me dice, ¿cuál hago? Yo digo, si tienes de las tres, haz esa. Yeah. Pero de que la que más me gusta, estaría mintiendo si no te digo EB1, porque es... Yeah. Mira, o sea, yo he aprendido cosas de carrera que yo nunca entendía. O sea, yo hice una EB1 para un jugador de dominó. Entonces, ahorita aprendí todas las reglas del dominó. Yo, o sea, yo no soy cubana, ¿qué iba a aprender yo del dominó? Después hablamos que hicimos una de una reglista de flores y me tuve que enterar que en ciertas épocas son ciertas flores, tiqui, tiqui, tiqui. Ahorita estoy haciendo una que es una persona que ella es especialista en crochet, entonces, y tiene todo un canal de YouTube y todo de crochet, entonces ahorita estoy aprendiendo de crochet. O sea, hablas con gente muy creativa que típicamente no vas a conseguir en tu día a día. Entonces yo lo disfruto mucho. Uno de motocross, uno de póker, uno de... los chefs me encanta porque después les pido recetas al final del caso. Oh my God. Hablando de chef, es que cuando es un chef ejecutivo, normalmente también es dueño de restaurante o los, ¿no? Si es un grupo. Y dependiendo del chef, puede ser que califica para EB1, algunas veces no, es EB2 interés nacional. Yo he hecho de los dos y exitosamente. So, también hay algunos perfiles que es la misma persona, la misma carrera, pero la presentación va a ser distinta. Y también hay esa parte creativa. Y todas las visas son buenas, pero depende. Nos llama y hablamos y averiguamos cuál es la mejor opción. Hacemos de todas un poco. Yeah. Go ahead with the super chats. We got a super chat. Who's that? Vamos a ver. Te lo pongo en pantalla. Go ahead. Aquí, Erica María Marín. Quisiera saber, una vez nos toman huellas por EB2, ¿al cuánto tiempo se recibe notificación y permiso de trabajo y de viaje? Realmente no es el tiempo de cuando hicieron las huellas. La mayoría de los clientes tienen el permiso de trabajo en 4 o 6 meses de entregar la solicitud. Ahora, técnicamente pueden tomar, creo que son 15 meses para enviárselo, pero el 85-90%, 4 o 6 meses. Permiso de viaje, wow, hay una espera que hay personas que reciben la residencia y nunca van a recibir ese permiso. Están tomando bastante tiempos. Creo que son como el 15-20% lo tienen en 8 o 10 meses. So, sí, hay un poco de espera en ese proceso. Depende, están mejorando los tiempos más para los permisos de trabajo más que todo, pero todavía hay una espera y todavía no existe un premium processing que se puede pedir para esos permisos tampoco. A mí me encanta esta, porque yo voy a responder, yo no voy a responder a estilo Gil, porque yo voy a responder a estilo Stephanie. Hay una abogada de inmigración que anuncia en todos y cada uno de nuestros videos, le va a morder el peluche, siempre lo oí saltar video, Learn and Startup, muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? ¿Sabes qué? No, sí voy a responder bien, Gil. Cuando eres bueno en lo que haces, a veces los otros abogados tratan de aprovechar de tu éxito y tratan de poner anuncios justo ante tus videos, que yo recientemente me enteré, porque uno no se pone a ver sus propios videos, y cuando entras a ver nuestros videos, sí sale un anuncio de otro abogado de inmigración. Si él nos está viendo, le solicitamos, muy nice, que trates de meterte con otros abogados en vez de que nosotros, y dejen de hacer publicidades en nuestro canal, que nuestras personas nos sigan por nuestro conocimiento y no puedas aprovechar de eso. Y bueno, ¿qué ha pasado? Todavía no están viendo los videos. Todavía ellos nos vienen a nosotros. Dejen de robar los Team Gil, los Team Stephanie, el Team Alexis. Ellos no pueden con nosotros. Dios mío. Yo lo encuentro, it's a compliment para mí. Sí. Realmente lo veo como mira, es algo exitoso y,
Y está bien, al final, el que quiera que vaya, pero nosotros estamos muy confiados en lo que hacemos como bufete, el apoyo al cliente, el apoyo de ganar los casos, de crear las estrategias, porque sí, hay algunos casos que no ganan, pero le queremos proteger a ese cliente, siempre darle más opciones y somos, how would you say, we are very realistic en cómo vamos a aprovechar el caso, right? Y ese apoyo ha sido ya años, empezando con Gil y Carmela, después con Daniel y ahora con nosotros, y es algo que va a seguir y eso no va a cambiar. Igual que crece esto y quién sabe hasta dónde llega, pero el approach y la identidad del bufete es servicio al cliente, ayudar al cliente y ser siempre honesto. So, que si quieren hacer como nosotros, hey, that's a compliment. I love it. Total. Got another super chat or not? We do. I'll put it on the screen for you. There we go. Vamos a ver, la green card ya lo tengo en físico, pero el sexo en una green card quedó como masculina y es femenino. ¿Qué debo hacer? 485 mía y de mi esposa. Sigue en revisión, es normal. They got a full file I-90. Yeah, but why would it still be in process? I don't understand that. Maybe they gave the kid the 45 before they gave the parents the 45 approval. Maybe. Realmente, los otros casos pueden estar pendientes. No hay problema ahí. Dependiendo de los tiempos, tienen que ver si es normal, si no hacer la pedida de evidencia. Una pedida de service request para revisar los tiempos. Sobre el error en el green card, realmente la manera práctica y más rápida de hacerlo es llenar la planilla I-90 y de iglesias y bueno, tener que enviárselo a inmigración para que lo arreglen. Si por casualidad le hace una entrevista o le hicieron una entrevista, puede intentar hacer A una service cita, request. un InfoPass para ir a la oficina local y ver si de esa manera le pueden apoyar un poco en vez de hacer la I-90. Lo dudo, pero siempre no cuesta nada el intento, menos el tiempo de uno. So, InfoPass, si no, I-90. Sí, porque la I-90 ellos tienen que pagar, right? Well, I think there's a way to do it Sí, if es it's el error de ellos. USCIS error, right? But al final, ahí lo que domina siempre es el pagar. Corre más rápido los tiempos que no pagar, aunque no dicen eso, pero técnicamente no lo tiene que pagar. Si en la I-485 de esa persona marcaron el sexo correcto, no hay problema. Sí, es rol de USCIS. Pero sí, yo diría InfoPass primero a ver si lo pueden ayudar en la oficina local donde tuvieron la entrevista. Sí lo tuvieron. Vamos a hablar de un poco de buena noticia. Primero, increíble, estamos muy emocionados porque el canal está con más de 38 mil suscriptores. En el último mes tuvimos un boom, estamos muy emocionados. Eso quiere decir que ustedes, que se los agradecemos enormemente, están compartiendo nuestra información. Y es, mira, es nuestro granito de arena. Obviamente no nos pagan por esto. Esto es algo que hacemos simplemente para poder ayudar a la comunidad, porque muchas veces las personas tienen una pregunta pequeña y mira, el abogado desafortunadamente no les están asistiendo con eso y podemos asistir o están haciendo su caso su mismo. Entonces nos encanta poder asistirlos. Yo voy a estar aquí ya la semana que viene, pero estamos todo el equipo muy emocionados por 38 mil, más de 38 mil seguidores. Estamos con meta puesta Boom. para más de 50 mil. Esa es nuestra próxima meta. Y lo otro es, importante, seminario de casos reales. Casos reales, creo que el enfoque que vamos a hacer esta vez es NIW. Casos reales EB-2NIW, qué hemos hecho, qué tipo de perfiles hemos hecho. 16 de agosto a las 12 del mediodía, hora de Miami, para que estén con nosotros. Y creo que se tienen que inscribir para el seminario. Inscríbense, así de esa manera pueden hacer sus preguntas y tenemos cientos de respuestas y profesiones variadas y podemos hablar sobre varias profesiones. Creo que en Instagram puedes ver y comentar sus profesiones que les interesa y sacamos nuestro banco de casos reales para poder hablar sobre esos Ahí casos. se puede hacer capítulos de eso, capítulos de Literal. eso, porque realmente hay tantos
programas. Man, that's going to be a fun one. Yeah. Este sí va a ser muy, muy dichoso. Lo más importante es que se conecten en vivo ese día para que podamos hablar sobre eso. Yeah, yeah. ¿No? Vamos a ver quién tenemos aquí ahora. Oye, como hay Team Stephanie aquí, wow. Esto, mira, Mario. Si uno visitas con más frecuencia, habría más Team Alexis hablando. Yo tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo para la gente. Porque realmente, mira, Cruz Lorenita. I love you, Cruz. Wait, there we go. Oh, man, I love that. Pero tienes aquí, wow, Stephanie. ¿Cuántos seguidores tienes tú ahí de los 30? Team Stephanie, we have Team Stephanie going strong. Yeah, I love it. Vamos a ver, tenemos aquí Claudia Milena Marulanda, que dice, después de aprobar la primera y segundo paso consular de la EB2NIW, ¿en cuánto tiempo se debe viajar a USA? ¿Y en cuánto tiempo se puede volver a salir a Colombia? Bueno, a su país, gracias. Bueno, Claudia, es muy buena pregunta, porque ya cuando le aprueben la visa, que con la residencia temporal, tiene 180 días para ingresar. Entonces le va a dar una fecha ahí de expiración de no solamente de la visa, pero para poder entrar. So, la visa válido por un año normalmente, pero 180 días para ingresar. Hace ese primer ingreso. Estás acá. Técnicamente, ya estando aquí, tienes que entregar un documento sellado ahí en la frontera, CBP, y ya después puedes salir del país. Pero la residencia permanente se lo van a enviar en esa dirección que había apoyado en los Estados Unidos, donde puedes recibir correspondencia. ¿Cuánto tiempo? 2 a 4 semanas es lo normal. Yo prefiero que uno se quede hasta que lo tenga en mano antes de salir. Ahora, estás entrando y saliendo, no hay problema. Lo único que afecta a eso es posiblemente cuando vaya uno a solicitar la ciudadanía, porque hay sus reglas de tiempos que tienes que estar viviendo en los Estados Unidos. Pero ojo, si vas a estar la mayoría del tiempo fuera de los Estados Unidos, debes de pedir un permiso, un parol, para que le protege y no le cancelen esa visa, esa residencia permanente. ¿Ok? Entonces, tenga eso en cuenta como parte de la estrategia. Eso pasa muchas veces. Uno tenía la intención de venir y vivir y tiene una buena oportunidad en su país o una tercer país y tiene que salir. Bueno, coge el permiso para protegerse, entrar y salir. No van a perder la green card. Lo mantienen. Lo único es, bueno, vas a alargar el tiempo de cuando puedes solicitar la ciudadanía. Hey, Lenny's. Woo! Hand waving. I see that. All right. Voy con, let's see. Aquí tenía una que era Team Steph, entonces I have to. You have to. Mario, ¿podrían ampliar sobre la fecha prioridad para la I-140? Mario, primero que todo, voy a estar en comunicación muy breve, que tenemos algo pendiente. Estaba revisando recientemente, de hecho. Fecha prioridad es cuando se introduce la I-140, que es la primera etapa de un trámite de residencia. El día que inmigración recibe esa primera etapa es tu fecha prioridad o tu puesto en la fila. Y después que esa primera etapa sea aprobada, entonces ellos usan tu puesto en la fila. Piénsalo como literalmente un número. Este es tu puesto en la fila. Ellos te dicen con la segunda etapa, con el boletín de visa, estábamos atendiendo personas de tal fecha o de tal fecha. Y esa es la fecha prioridad, que es el día cuando recibieron la I-140. Absolutely. Man, we're getting here some team girls. Well, Blacks team now. Girl? Yeah, Blacks now. Como todos jueves, viéndolos desde mi break. Yoveli, team girl. Okay. Yoveli siempre está viendo para team girl. Yoveli es super team girl. Está bien. Ese super team girl, DS. Gracias, Alexis, por responder y saludos a Steffi y al fantasma de Gil. All right, Gil's getting love. Tú sabes que mi hija ahora tú le dices, ¿cómo hace el fantasma? Y le encanta hacer, ¡woo! Creo que ya para Halloween es fantasma. Es lo más cómico del mundo. Luis Rivera, saludos. Gracias, doctor Alexis Blanco, son los mejores. Gracias, Luis. El equipo aquí somos los mejores realmente. We're getting so much love on the channel. Es que ni veo preguntas, pero hay muchos que nos están saludando. I love the love. Desde New Jersey también veo, desde Colombia, Venezuela,
por favor, déjame saber dónde están. A mí me encanta saber de dónde están viendo a las personas porque realmente es un grupo muy diverso de personas que nos ven. Viendo acá, bueno, I think you just handled this one. Andrea S. No, esta no lo has hecho. Hola, abogados, 12:14 p.m. H1B max out en marzo 2024. Puedo hacer recapture hasta junio, pero aprobación de la I-140 no saldrá hasta agosto 24. ¿Cómo es la espera fuera de Estados Unidos? Pasos y demora. Realmente. I'm gonna just drop a question for you real quick. Yeah. How does she know that the I-140 won't come out until August 2024? I don't know. I don't know. Eso para mí es número uno. Ya tienes el prevailing wage, ya hiciste y tienes la certificación laboral en mano, ya tienes la I-140 pendiente. Si lo tiene pendiente, quizás haga premium processing para tener una decisión en 15 días y hacer el ajuste de estatus inmediatamente, asumiendo que el boletín no le afecta, depende de la fecha prioridad, porque eso es lo que le va a salvar y no tener que salir de los Estados Unidos. Si tiene la I-140, es decir, esos detalles influyen en responder, si no, hay varias formas de responder a esta pregunta. Eso sería bueno saber. Ya tienes la certificación laboral y ha ingresado la I-140. Asumiendo en teoría que va a ser aprobado en agosto de 2024 y ya no tienes un estatus, bueno, técnicamente a la ley de las 245K que está en su favor, si lo quieres hacer, depende cómo está el boletín en ese momento, quizás no le conviene, quizás hacer una visa de estudiante, algo temporal, salir de los Estados Unidos, regresar. Oh my God, muchas opciones. Mejor hacer una consulta y ver qué estrategia le podemos hacer que, o darle opciones, porque ya ves, hay más que una. Importante también, recomendamos 100% hacer premium en un perm, always. Sí, esa segunda etapa, la I-140, puede tomar un año y medio. La Premium Processing le otorga una decisión en 15 días. Mucho puede pasar un año y medio de espera. Se puede, no sé, ya no califica la empresa más, ya no existe la empresa más, lo compró otro y no quiere nada que ver con el caso suyo. Eso ocurre, ha perdido todo el tiempo y todo el proceso, empieza de cero, de cero. No lo puede entrar otra empresa y terminar el proceso. Eso nada más si ha estado pendiente la I-485, ya la última etapa, por lo menos 6 meses. Antes que eso, uno tiene que empezar de cero. So aproveche y bueno, nos deja saber los detalles o habla con su abogado, representante y haga el premium si lo puedes hacer. Sí, para un perm yo digo que es 100% necesario. Total. Voy con Wilfrido. ¿Cómo me afecta que mis pasaportes o el de mis familiares expiren en el proceso de EB-20IW? Créelo o no, en EB-20IW, como estás aplicando para una residencia permanente, un green card y no para una visa, es decir, una visa trabajo, ejemplo, una visa no inmigrante, no hace falta que tengas el pasaporte vigente cuando metas el ajuste de estatus. Sí lo puedes hacer. Ahorita, cuando ya tengas la green card, vas a tener que viajar con un pasaporte vigente si quieres viajar fuera de los Estados Unidos. Entonces, te vale la pena renovarlo, pero no es necesario para poder presentar el ajuste de estatus. Exacto. Aquí voy a tomar, yo sé que hemos hablado un poco del boletín, pero creo que va a aclarar esto para muchas personas. Y Judith Cornejo, perdón, dice, hello, soy F2A con I-130 aprobada, fecha prioridad 27 de julio de 2022. Aún se puede hacer cambio de estatus a pesar que el boletín de visas cambió. Acabo de ingresar como turista. Muchas gracias. Esto va a ser un ejemplo real de cómo interpretar el boletín de visa. Quizás eso puede ser un episodio total. La fecha de prioridad ya iniciando en septiembre va a ser F2A, dependiendo del país de uno, pero bueno, es igual para todos. Es 1 de septiembre de 2023. ¿Qué significa? Esa es la fecha prioridad que uno tenga de 1 de septiembre de 2023 o antes, puede ingresar la segunda etapa, el ajuste de estatus. En el caso de Juret, tiene fecha de prioridad del 2022, mucho antes del 1 de septiembre de 2023. Entonces, aunque ingresó y tiene la intención ahora para los meses que viene,
ingresar esa segunda etapa, la I-485, no le afecta al boletín directamente en el sentido que califica. Eso le afecta porque lo tienes que interpretar, pero bajo el boletín de septiembre vas a calificar todavía. Eso no es la fecha de cuando vas a ingresar, sino fecha de prioridad de uno, lo tienes que comparar con el boletín y actualmente con el dates of filing. So hay dos tablas, el final action y dates of filing. Las dos aplican a los casos consulares. Pero en los Estados Unidos solamente uno aplica y el departamento de UCIS confirma cuáles de los dos cada mes uno debe utilizar. Y por ejemplo, el de familia es dates of filing. El de empleo es final action. So, son cositas pequeñas que uno debe estar atento, pero usted en su caso, Judith, no está afectado. So, hágalo. Hágalo. Espera los 90 días, por si acaso, pero esté atento, porque si por casualidad octubre rechaza tanto que ya no califica, yo digo, bueno, quizás vale la pena que lo ingreses a finales de septiembre y cumplió con 45 o 60 días de ingreso. Ok, son más tiempo de cerca a los 90 días es lo preferible. Ok, pero le deseo éxito. Voy con DQ. NIW concurrente aprobado hace 2 días. DQ, qué bueno que él siempre está en nuestro canal. Qué bueno que te aprobaron la I-140. Te felicito. ¿Cuánto tiempo creen que tarde en la I-485? Muchas gracias por su trabajo y ayuda. Son los mejores. Gracias. Depende de qué ciudad estás. Por ejemplo, si estás en la Florida, puedo decir que eso va a ser menos de un año y tal vez hasta menos de 6 meses para esa green card. Y hemos visto también, ejemplo, en Nueva York, como que toda la costa oeste, más o menos Boston, esas ciudades lo estoy viendo más o menos rápido, pero sí depende ciudad por ciudad. No importa cuál ciudad, está en menos de un año, pero aún hay ciudades que hasta van más rápido. Yep, yep, yep. José Humberto Aristimuño Monroy pregunta: hola, un ingeniero petróleo con L1 en USA, ¿cómo llegar a residencia que no sea mediante el PERM? Gracias. Bueno, ahí tienes dos opciones solamente, EB1 a visa de Extraordinary Ability, habilidad extraordinaria, o EB2, interés nacional. O EB1C. O bueno, EB1C, sí, también sí, como L, pero si no vas a hacer la PERM, me imagino que EB1C es una opción, dependiendo el cargo que lleva de gerencia y si la empresa está disponible a hacerlo. Pero asumiendo que la empresa no está disponible, tiene que considerar, bueno, de uno mismo hacerlo, EB1A, EB2NIW. Casi seguro tenía que uno hacer el análisis de su perfil, pero la mayoría de personas en su posición no van a calificar para una EB1A. Aunque se va a considerar en una entrevista, en la cita, y visa de interés nacional, lo veo viable. Hemos llevado muchos casos así, personas como usted, con éxito. Se habla mucho más de la especialidad de lo que hace. Ingeniero de petróleo, muy amplio también. Se hay que todo, de arreglos de bombas, del refinery, de los wells, donde se va a hacer el storage después, hydraulic systems. Hay de todo y uno va aprendiendo bastante y bueno, hay una demanda de todo eso igual. Pero depende de la especialidad, yo diría tener la consulta, pero lo veo viable. Lo veo viable y siempre, como menciona Stephanie, hablar con la empresa, quizás están disponibles a hacer un EB1C si el cargo que has llevado se presta para hacer el EB1C. No, but good point, yeah. If they're not going to do the PERM, they're not going to do the EB1C. Sí, lo normalmente no. Normalmente la empresa no está disponible hacer la certificación laboral, no está disponible hacer la EB1C tampoco. Juan José nos pregunta en inglés, so I'll answer in English. I need a visa for going to work in the U.S. as a computer science engineer, para ingeniero, pero pues, te voy a responder en español porque pusiste ING. Juan José, para un ingeniero de ciencias, de computer sciences, ingeniero de sistemas, hay varias opciones. Si tienes mucha experiencia laboral, puedes optar posiblemente por una EB2 interés nacional.
Si no tienes experiencia laboral o tienes muy poco, ejemplo, solo un año, entonces tal vez es mejor que una empresa te pille formalmente, sea por vía una visa H1B, que es una visa temporal que se aplica en marzo, o sea por vía de una certificación laboral, que es una residencia permanente, pero en ese caso necesitas una empresa que te patrocine, que te pida. Entonces, depende qué es lo que tienes, tu experiencia, tu perfil, si tienes una empresa o no, tu experiencia laboral, ahí es donde nosotros nos vamos a guiar. Vale la pena que nos envíes la hoja de vía para que te podamos guiar en ese sentido. Absolutamente. Aquí voy a tomar esta pregunta porque es importante entender un poco los tiempos y cómo funcionan. Y Reina Díaz dice, ajuste de estatus, ya aprobaron la I-130 ya hace más de 100 días, esperando la decisión de la I-485. Cuando se 120 días se puede hacer un reclamo. Realmente no, porque la I-485 tiene su propio tiempos de espera. Depende de dónde esté el proceso actualmente. Todavía está con el Centro Nacional, perdón, con el Service Center que le había tocado, Texas, por ejemplo, o ya están en National Benefit Center, o ya está en la oficina local. Cada uno tiene sus tiempos de espera, que puedes ir desde el inicio, dependiendo la fecha prioridad, toma un año, año y medio, 2 años, ¿no? Hay tiempos que cambian y fluyen. La probabilidad de tenerlo antes de ese tiempo oficial es más alto cuando ya tienes la primera etapa, aquí siendo la I-130, aprobado. So yo diría, el derecho a hacer un service request depende de los tiempos oficiales. Debes de ver, vamos a ver si lo podemos pasar, hay un enlace en el sitio web de UCIS donde puedes seleccionar el formulario, la categoría, la oficina donde está procesando, a ver los tiempos oficiales de UCIS de proceso de los casos. Y ahí le va a determinar si tienes el derecho de hacer un service request, una la solicitud de saber más del caso. Si pones UCIS Processing Times, voy a ponerlo así, nuestro equipo puede compartir el enlace. Ahí es justo donde te va a decir exactamente lo que ellos. Ah, Alexis, beat me to it. Yo estoy preparado, Stephanie. Miércoles, estás preparadísimo. It's okay. Second place is good. No, somos equipo. Somos equipo. Los dos ganamos aquí hoy. Aquí está el enlace. Ahí donde puedes ver los tiempos de espera. Ok, Díaz nos pregunta, emprendedor con heladería y tienda de regalos, hace 5 años, requisitos para aplicar EB2 NIW. EB2 NIW, I don't know. I don't know. No sé. Como te digo, si eres un emprendedor y simplemente abres tiendas y tienes una sola tienda, EB2 NIW tal vez no es para ti. Ojo, Honduras, entiendo que es Honduras. Honduras está elegible para la visa inversionista. Estoy como 99% segura. Entonces, puedes venir a abrir tu propia empresa en los Estados Unidos con una visa inversionista. Ejemplo, abrir la heladería. Por favor, házmelo a la oficina que me encanta. Pero cuando hagas la visa E2 inversionista, la idea es que tal vez usted venga, si usted está casado, su cónyuge recibe permiso de trabajo sin restricciones. Y su cónyuge hace una buena relación y una empresa eventualmente pide al cónyuge. Una idea normal, una idea común, mejor dicho. Si ahorita eres lo que estábamos diciendo antes, emprendedor de heladería y tienda de regalos, y tú eres el que hace el helado. Hemos hecho, por ejemplo, un caso de EB1, donde era una persona que él se ganó un premio porque creó como un flavor, un sabor de helado y ganó concursos de helado y era, ¿sabes? Tenía el concurso, el mejor helado de su ciudad y después sacaron una nota de prensa sobre eso. Entonces, si eres una persona que en realidad se dedica a la parte artística, tal vez la ruta es una EB1. EB2 Internacional, te confieso que es difícil. Hay que darle otra vuelta a eso. Absolutamente. Absolutamente. Man, hay muchas personas aquí preguntando de su perfil y si califican y realmente muchos de los perfiles sí califican para distintas visas, como dice aquí Alberto S.B., yo soy director creativo, diseñador gráfico de carrera, experiencia en otras áreas, quiero emigrar con esposa e hijos. Depende del éxito y los proyectos que has llevado, por ejemplo. Creative Director puede ser que fueron comerciales, anuncios,
en vivo, ads, puede ser de todo tipo de cosas, publicidad, igual que, no sé, programas, videos, películas. Depende del éxito que ha tenido las producciones, quizás, qué tan reconocido ha ganado un premio de los ads de su país, la versión internacional, igual, The Leo Awards, The Clio Awards, todo depende realmente. Puedes ver una EB1, puede ser EB2, quizás hay una empresa que quiera hacer certificación laboral, que quizás muchas personas cuando piensan de certificación laboral dicen, ay, tiene que ser una empresa nacional, multinacional. Yo le digo siempre, no, puede ser una empresa grande, mediana o pequeña. Ahí lo importante es que sea una empresa igual joven, que esté operando 2 años, que ha declarado de impuestos, que puede indicar que tiene suficientes ingresos para pagar el salario del puesto nuevo que esté creando, ¿no? Esa empresa. Entonces, hay muchas opciones y como director creativo, wow, eso es uno de los mejores casos porque se presta también O1, puede ser E2 si quieres crear su propia empresa. Bueno, depende de la E2 porque ahí la inversión es una computadora y no es suficiente. Pero sí, yo diría, tengo una consulta porque muchas personas tienen más de una opción y es ver los detalles para confirmar, bueno, cuál es la mejor opción. Voy con Gustavo Revilla. Para EB3 tengo I-140 aprobada en mayo 2023. Aún no recibo el Welcome Letter, es normal. ¿Cuánto podría tardar? Y de ahí la cita consular en Chile. Gustavo, para EB3 sí es normal, porque EB3, el boletín de visa, está en mayo 2020. Entonces, por ende, no te han contactado porque no hay cupos disponibles ni cerca. Tu fecha prioridad es mayo 2023 y ellos están adjudicando casos que fueron recibidos en mayo 2020. Entonces, hasta que mayo 2023 no esté cerca, ellos no te van a contactar. Simplemente hay que esperar. Lo más probable es que tu cita consular va a ser más de 3 años de espera porque eres categoría EB3. Absolutamente. Déjame ver, hay uno aquí de Alejandra Ordóñez. Hola, estoy esperando mi residencia por matrimonio y tengo un asilo pendiente, nunca he sido citada. ¿Cuándo puedo retirar mi asilo? Gracias, Tropi Abogados. Gracias, Alejandra. Realmente los que tienen ese asilo pendiente deben esperar que tengan la residencia en mano para después decirle, mira, aquí está una copia o indicarle solamente. Ya tengo mi residencia, quiero retirar ese asilo pendiente. Nunca antes, siempre después. Tienes esa green card en mano, tienes esa certeza antes de hacer nada. Totally. Este, voy con Kelly. ¿Cuánto tiempo están tardando en aprobar un perm? Mi aplicación fue enviada en abril, aún estamos esperando. Kelly, si estás hablando del perm propio está tomando 11 meses. Si estás hablando de prevailing wage está tomando un poco menos, como 6 a 7. Y si estás hablando de I-140, eso está tardando absurdo, por eso recomiendo premium. Pero si estás hablando de perm certificación laboral, 11 meses. 10 a 12 meses siempre. It's about that time, isn't it? We gotta do a rapid fire. Come on, come on. Rapid Don't fire? you have A rapid fire? You ready? energy? All right, let's do it. Let's just open the top. Wow. Is that they're all mixed up? Amaris López, me interesa un EB2, experiencia insurance broker, 7 años, República Dominicana. Yo he hecho personas que trabajan en seguro, depende del perfil, normalmente tienen más de 10 años de experiencia porque no tienen los estudios, ahí van a analizar su perfil como habilidad excepcional, hacen un final merits hearing, eso es una cosita adicional que se tiene que considerar. Yo diría esperar los 10 años y después tratar de solicitar en ese momento para su perfil. Roberto, voy con Roberto. Fecha prioridad, mayo 2022, EB-2IW, aprobado, good priority date, marzo 2023, documentarily qualified, Lima, probablemente vas a tener cita antes de marzo del año que viene, yo digo menos de un año, no hagas el expedite request. Here, this is a good one. Wendy Maldonado, casado con ciudadano, agosto 2019. Envié forma I-751. Fecha de recibo el 12 de diciembre de 2022. Actualmente en categoría de tarjeta CR6. Soy elegible para presentar mi ciudadanía en diciembre de este año. Bueno, por una parte sí.
De otra parte, tienes que considerar que no solamente tienes que tener el tiempo, pero tienes que tener la residencia permanente sin condiciones en mano. Ahora, hay personas que lo aplican y en el momento de la entrevista de la ciudadanía dicen, bueno, tengo este proceso, por favor, de retirar eso de las condiciones y directamente, eso está a la discreción del oficial, no siempre funciona, entonces técnicamente debe de esperar, es lo más seguro, si quiere ser dichosa y intentarlo, puede, que le cuesta el tiempo y el dinero, casi seguro tiene que esperar para que le quiten las condiciones, inmediatamente después de eso solicitar la ciudadanía. We got a lot of questions. Vamos a hacer. Ay, Jordis, qué lindo. Mi abogada maravillosa. Gracias a ella estoy acá en Miami. Jordis, estoy feliz que estás aquí. Feliz que estás aquí. Norbey, saludos. Como siempre, fiel seguidor. Astrid es fiel seguidor de nosotras. Mario, Diana, son lo máximo. Muchas gracias. Qué lástima que no podemos atenderlos a todas las preguntas de esta semana. Queden atentos, hacemos las próximas preguntas. Vamos a hacer más preguntas y más respuestas la semana que viene, el jueves que viene. Atentos también al seminario de casos reales. Y si quieren alguna información específica y ver si calificas, envíenos su hoja de vida aquí, beltranbrito.com/contacto. Así podemos hacer una evaluación de tu caso en particular. Totally. Que todos tengan un buen fin de semana y disfruten del calor. Gracias, Alexis. Chao.